Faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Yechoy Mashinisha, Yechoy Ñame Amchatarech, Yechoy Ayuhuenes. Señor presidente de la región Pasco, hermanos, jefes y delegados de las diferentes comunidades de la zona alta, media y baja, hoy 38 años de vida institucional de la gloriosa organización FECONAIA. Me siento muy orgulloso porque tenemos una identidad, porque tenemos nuestro territorio, porque tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestro propio idioma. El pueblo que canta con una cultura es un pueblo que vive y que ni la guerra lo va a exterminar. Tenemos muchísimos problemas, muchos problemas, como pueblos indígenas llanes. Tenemos las invasiones de nuestros propios hermanos andinos, la reserva comunal. Señor presidente, la reserva comunal está invadida. Nosotros como pueblos indígenas siempre estamos conservando nuestros bosques. Pero también viene la fuerza andina que quiere acabar con todo. Porque es su cultura, parte de ellos. Hermanos, nosotros como indígenas seguiremos existiendo. Mientras tanto que conservemos nuestra cultura, nuestra identidad jamás morirá. También quiero decirle, hermanos, el sacrificio que hacemos nosotros como dirigentes. Ustedes lo saben, hermanos, nosotros como dirigentes no tenemos un sueldo. Llega fin de mes, no hay alguien que te da un centavo, no tienes sueldo, no cobras. Pero sí, las necesidades vienen. Hermanos, en esto también quiero llamarles a reflexión que tenemos que cambiar de comportamiento. Que tenemos que cambiar, hermanos. Que tenemos que aportar, hermanos. Una vez más le digo, entre nosotros no tenemos que pelearnos. Tenemos que pelear contra los otros que vienen de fuera. Y que muchas veces nos imponen cosas que nosotros no queremos. Por el sistema del capitalismo. Hermanos, una vez más quiero decirles, este es un día tan especial donde que tenemos que estar todos contentos y alegres, aunque tengamos discrepancias, aunque tengamos discusiones, pero como pueblo indígena llano ya tenemos la suficiente capacidad de resolver nuestros propios problemas aquí dentro, aunque nos peleemos, pero de aquí salimos contentos de haber resuelto todos nuestros problemas internos que tenemos. Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que desterrar el odio, la envidia, el revanchismo, el chisme, que eso nos hace mucho daño. Hermanos, no quiero cansarles, con esto quiero terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Federación de Comunidades Nativas Yanesha.